Hola chicas, chicos, hoy vamos a trabajar con tofu, entonces ahora todavía es muy pronto, tengo que ir a comprar, voy a comprar alguna cosa que me hará falta, pero quería enseñaros antes, bueno, pues cómo empezar a trabajar con el tofu, ¿no? Lo primero que hay que hacer es secarlo un poquito, entonces lo vamos a quitar de aquí, vamos a coger este cuchillo, partiremos por la mitad, así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. El tofu lo encuentras en mil sitios distintos, así, en envases, ¿eh? Y ahora esto lo voy a cortar. A ver si lo corto. Lo voy a cortar un poquito más fino. A ver si me sale bien. Sí. Sí. Me ha salido fenomenal, ¿verdad? Y ahora estos trozos los voy a cortar así, así y así y por aquí, ¿vale? Y esto lo dejaré secando durante, pues, todo el rato que yo me voy ahora a mi sesión de bici. Y cuando vuelva, empezaremos a trabajar, si os parece bien. ¿Vale? Pues venga, chicos, hasta luego, Lucas. Bueno. Ya estoy aquí de vuelta y aquí tenemos el tofu que ya me cachi la mar, empezamos mal, ¿eh? Se me ha caído un trozo. Bueno, la cuestión, ¿veis cómo ha dejado el papel humedecido totalmente? Ahora ya lo puedo cocinar perfectamente. Vamos a empezar por el tofu. Lo que vamos a hacer hoy es un tofu con guarnición al curry rojo. Toma ya, plato vegano. Empezaremos por echar aceite en el wok, ¿vale? Como un par de cucharadas. Eso lo primero. Entonces lo calentaremos y echaremos nuestro tofu junto con un par de cucharadas de salsa de soja. Así le daremos un poquito de color y un poquito de sabor, porque si no el tofu de por sí sabe poco. Este plato lo vi el otro día, bueno, no lo vi, lo probé el otro día en un asiático. Y bueno, no estaba mal y yo le voy a hacer una serie de modificaciones que creo que quedará mejor que lo que yo comí. Veremos, quizás era chulería por mi parte. Se me calienta un poquito el aceite, os digo así rápidamente que no os he dicho todavía lo que le hace falta o lo que yo le voy a poner al menos. Curry rojo que tengo aquí, ¿vale? Unas verduritas, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, calabacín, pelín de tomate, también le voy a poner troceado. Vale, yo creo que todo quedará bien y lo voy a contrarrestar un poquito con un trocito de piña. Y para también romper el ácido de la piña, etcétera, le pondré una cucharadita de azúcar moreno. Entonces, un poquito de miso y de soja voy a poner para hacer el tofu. Y no sé si os he dicho, un poquito de ajo, tengo caldo de verduras aquí, tengo leche de coco aquí, un poquito de jengibre, en fin, ya lo veis, esto va a ser un mejunje espectacular. Bien, voy a ir echando para hacer un fritillo rápido, ¿eh? Muy rápido, de mi tofu. Vale, he hecho un poco de miso, que ahora voy a remover por ahí. Y lo que también le he hecho es un poquito de salsa de soja. Y ahora lo muevo todo. Aquí lo tengo, ¿eh? Cómo ha cambiado de aspecto ya en un momentito, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar estos trozos de verduras y la piña también la tendremos preparada para saltearla toda. Bien, aquí tengo todo. Ajo, todo más o menos las mismas cantidades he puesto, troceado. ¿Vale? Ajo, zanahoria, pimiento rojo y pimiento verde, calabacín y tomate. Eso es lo que voy a poner de verduras, que lo voy a empezar ya ahora mismo. Voy a empezar por el ajo y las zanahorias, que es lo que más tarda. ¿Vale? Por tanto, cojo esto, así. Y lo meto aquí dentro. Ahora el aceite tiene el sabor del miso y de la salsa de soja ya, ¿eh? Cuidado con la sal porque ya sabéis que la salsa de soja es salada. Bueno, pues cuando ya tenemos bailando
nuestro ajo. Vamos con los dos pimientos, el rojo y el verde, a la vez. Fijaros que he cortado más pequeñita la zanahoria para que se me pueda ir haciendo con la misma velocidad, digamos, que el resto de verduras, porque si no me quedará bastante duro. Vale, y mientras vamos a ir con el trocito de piña. ¿Sabéis cómo se sabe si una piña es buena? Porque tú tiras de aquí, ¿vale? Y la hoja sale. De las hojas centrales tú haces así, ¿ves? Y sale. Eso quiere decir que esta piña ahora mismo está en su punto. Si tú tiras y las hojas no salen, no la compres, hazme caso. Y si tú tiras y te sale todo el manojo entero, tampoco la compres, porque quiere decir que está pasadísima. Pues cogemos la piña y la cortamos tal que así, ¿vale? Si no nos gusta el trozo o lo que sea, bueno, como al final lo único que queremos son unos trozos, tampoco pasa nada. Pero ves, es mucho más bonito el trozo central que este de aquí, ¿no? Pero yo, que soy muy listo, voy a hacer así. Y ya me queda un trocito buenísimo para comer. Para acabar de pelarlo, sin manías, porque nos da igual, solo queremos unos trozos, ¿vale? Le quitamos los tramos que van a ser probablemente duros. ¿Vale? Y ya tenemos la piña. Bien, pues ahora que ya tenemos medio preparado también lo que es el calabacín, o sea, los pimientos, echamos lo que nos faltaba. ¿Vale? El tomate lo que hará será que no nos permitirá que se queme el ajo. ¿Veis? Lo bueno que tiene el wok es que al tener las paredes así tan altas, tú puedes ir salteando, removiendo todo esto así. Vale, echamos ya la piña también dentro, que le va a dar mucha jugosidad y va a romper con todos los sabores. Ahora le voy a echar una cucharadita de azúcar moreno. No llena, tampoco, pero tengo ganas de echarle un poquito de azúcar moreno. Fíjate, qué tonterías, ¿eh? Bien, cuando ya lo tenemos así salteado, cogemos una cucharada de curry, como es al curry, y lo expandimos por aquí. Y le damos unas vueltas para que cocine con todo un poquito, con cierto cuidado. Y ya, acto seguido, lo que vamos a hacer va a ser echar nuestra leche de coco. Vamos a echar esta que necesitamos y podríamos echar muchísima más. Os quiero decir que va un poco al gusto esto, si lo quieres más sopa, menos sopa o como tú quieras. Y ahora, como quiero que cocine un poquito, lo que voy a hacer va a ser, para que no me queden duras las verduras, lo que voy a hacer va a ser echar un poquito de caldo y dejarlo como 10 minutillos. Un poquito echado, medio vaso. Y dejar que cocinen un poquito las verduras, para que cuando las comas estén al dente. Lo que me falta es darle un cierto frescor con unas hojitas de hierbabuena. La de cosas que le he hecho yo a este plato, Si no te gusta que pique, puedes hacerlo con curry amarillo. Voy a echarle un poquito más de leche de coco, con lo cual al final, más o menos, le habré echado unos 200 mililitros. Y si por lo que sea os ha salido demasiado picante, contrarrestadlo con más leche de coco. ¿Vale? Bien, y ahora que ya estamos prácticamente, tenemos ya prácticamente terminado, vamos a echar nuestro tofu, que ya está cocinado prácticamente, O sea, porque lo hemos salteado antes. Y esto es platazo Thai. Si alguna de las cosas no las tenéis, la pasta miso o el jengibre, es decir, aquí lo importante es ponerle el curry rojo, que pica. Y ya, vale, no tienes por qué meterle el miso. Con que le metas unas cucharaditas de salsa de soja te bastará. Chavales, impresionante, lo he probado. Si os gusta un poquito el picante, impresionante. ¿Qué no os gusta? Oye, o le pones una puntita de rojo con todo el resto de curry amarillo y se acaba la tontería.
Ey, no os quiero decir dónde lo comí, pero este es muchísimo mejor que el que comí en el asiático. Ya una vez tengas el tofu, movimientos de vaivén, de vaivén, para que no se te rompa. Que llegue bonito el plato a la mesa. Pues aquí lo tenemos, nuestro tofu con verduras y piña, el curry rojo, acompañado de esos granitos de arroz, para que sea un plato completito, completito. Bueno, chicas, chicos, amigos veganos. Pero platazo dedicado, ¿eh? Cocina Thai en Casa Jordi.